Ya, pues muchas gracias, Nacho. Estamos ya con Fernanda Guarda, esta joven profesional egresada y titulada de INACAP, que nos acompaña. Usted ya la puede ver. Quienes siguen la emisión solo tradicional la van a poder escuchar. Ella estaba contándome, y estábamos hablando en realidad, cómo han ido cambiando las acepciones, el lenguaje con el cual uno se refiere al mundo del trabajo, cómo hoy día el concepto de emprendimiento, de emprendedor y emprendedora se han ido instalando en el lenguaje cotidiano de las personas. El recurso humano, la mano de obra que antiguamente se mencionaba, hoy día ya no es tal, son colaboradores, en fin, muchas cosas vinculados a lo conceptual que forman parte de este nuevo lenguaje, que tiene mucho que ver con una buena idea que muchas veces uno tiene que encontrar de qué manera canalizarla y transformarla en un proyecto, en un emprendimiento. Precisamente ese es uno de los tantos objetivos que tiene la nueva incubadora de negocios que acaba de implementar INACAP, precisamente en el edificio institucional ubicado ahí en calle Las Violetas. Y ella está a cargo, esta joven profesional del área de la administración de empresas, ¿no? Sí. Está a cargo de esta incubadora y ella nos va a ilustrar didácticamente cómo usted, seguramente que tiene una buena idea, que le ha dado vueltas, se puede acercar, conversarlo directamente con ella, con los colaboradores que hay ahí, para poder de una u otra manera comenzar a delinear el camino más adecuado para su buena idea o su buen proyecto. ¿Cómo está, Fernanda? ¿Es así en la práctica? ¿Esa es la esencia de esta incubadora o es un poquito más elevada? ¿Cómo te va? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad, la invitación. Primero me gustaría partir un poco definiendo lo que es una incubadora de negocios. Vamos. Una incubadora de negocios es un organismo que apoya emprendimientos dinámicos que tienen componentes de innovación en lo que es su propuesta de valor. Además, tienen alto potencial de crecimiento en pequeños lapsos de tiempo. Entonces, ese es el foco de la incubadora. El apoyo consiste principalmente en un trabajo metodológico del ente con el emprendedor y su proyecto en un plazo determinado. Nosotros, como incubadora de negocio INACAP, apoyamos a los emprendedores por un periodo de 12 meses, donde lo que hacemos, en pocas palabras, es ayudarlos a saber si su producto o servicio tiene validación en el mercado, pero de la forma más barata y rápida posible. Siempre decimos, es mucho mejor equivocarse en el mes 2 con 100.000 pesos que hacer un proyecto, construir una fábrica y equivocarnos ya en el segundo año con muchas lucas. Ajá. A ver, un ejemplo didáctico. Yo tengo un emprendimiento que vendo pizzas a domicilio. Todos saben que mis pizzas son ricas, son buenas. Recurro a la incubadora de negocios con el objetivo de querer ampliar ese espectro de potenciales clientes. ¿Ustedes ahí hacen un análisis metodológico respecto a qué? ¿Al mercado existente en la ciudad? ¿Cuáles son las variables que se analizan para ver si la proyección de ese negocio es buena, no es tan buena o definitivamente no tiene mucho de éxito si uno lo prolonga? Bueno, nosotros no actuamos tal así como jueces de decir si una idea es buena o no es buena. El objetivo principal de que se instale la incubadora de negocios acá es porque Corfo, cuando un emprendedor se adjudica un fondo PRAE, que actualmente está abierto, cierra el 2 de octubre, o un capital semilla, que también se abrió y cierra el 12 de octubre, necesita participar con un ente patrocinador. O sea, es decir, que ya Corfo no le está entregando el dinero directamente al emprendedor, sino que a un agente operador que va a administrar esos recursos, pero además va a tener que acompañar al emprendedor a desarrollar ese plan de acción en los que va a utilizar estos recursos. Perfecto. Entonces, hay que necesariamente ser beneficiario o beneficiaria de alguno de estos instrumentos que otorga la Corfo y Cercotec para poder vincularse con ustedes, o también hay alguna forma de hacerlo sin necesariamente tener que formar parte de los usuarios y usuarias de Cercotec y de Corfo. Todo el nuevo planteamiento que está teniendo el Centro de Emprendimiento INACAP, que es del cual nosotros dependemos. El que está en Condel, ¿cierto? El Centro de Negocio. No, eso es otra cosa, es el Centro de Desarrollo de Negocios, que también es operado por INACAP. Por ustedes, sí. Bueno, ahí tenemos un claro ejemplo de que INACAP está asumiendo un compromiso muy importante con lo que es el emprendimiento. O sea, además de tener la administración de 7 centros de desarrollo de negocio a nivel nacional,
tiene su propio centro de emprendimiento, donde tiene, dentro de sus programas, tiene una incubadora de negocio, que el objetivo principal, como ya mencioné, es patrocinar proyectos. Pero también es muy importante poder acompañar a los emprendedores en lo que es una etapa de preincubación, porque muchos sabemos que cuando postulamos al PRAE nos encontramos con aproximadamente 57 preguntas que la verdad es que nos enredan. Entonces el apoyo en preincubación es poder manejar el proyecto, ver de qué manera se puede enmarcar en el fondo si es que este corresponde, y poder hacer las correcciones necesarias para que el proyecto tenga las características de un emprendimiento dinámico. ¿A qué me refiero cuando digo emprendimiento dinámico? Tiene que ser una idea de negocio que pueda ser escalable. O sea, cuando a mí como emprendedora me dicen, ¿cuál es tu mercado? Yo digo, acá en la región de Aysén, voy a instalarme con un carrito. Ya, eso no cumple escalabilidad, porque un emprendimiento dinámico debe ser capaz de poder estar acá en la región, pero también replicar ese mismo modelo de negocio en otra región, en otro territorio. Claro, a nivel nacional, y siempre pensando también en un mercado internacional. Perfecto. Cuéntanos, ustedes lanzaron esta incubadora la semana pasada, entiendo, esta semana fue, sí, ¿no? El día viernes. Perfecto. ¿Cómo es o cómo va a ser la vinculación con los potenciales socios o socias que ustedes quieran tener? ¿Se van a acercar ellos a ustedes? ¿Ustedes los van a captar? ¿Cómo va a ser la generación de esa relación? En cuanto a los emprendedores, nosotros tenemos una página que es www.redemprendimientoinacap.cl. Ahí es súper fácil acceder a la página y van a encontrar un link donde se pueden inscribir. Ahí a nosotros como ejecutivos nos envían las personas que se han inscrito por región, digamos, y nosotros nos contactamos personalmente con ellos. Tenemos una entrevista donde vemos qué es lo que ellos buscan, si es que los programas que nosotros tenemos les sirven, y si no, se deriva a la entidad que sea más adecuada. Hay un diagnóstico previo, entonces. Claro, más que un diagnóstico, una conversación para ver si es que realmente nosotros podemos aportar en el emprendimiento. Porque hay algo que me gustaría mencionar y es muy importante. Una idea de negocio no es buena o mala, pero sí tiene validación si existe un problema al cual le está dando solución. Es como, si hay dolor, hay una solución. Hay que buscar una solución. Claro. Eso es muy recomendable, que cuando alguien tiene una idea, un emprendedor dice, quiero hacer esto, diga, claro, pero ¿qué estoy solucionando y por qué es tan importante solucionar esta problemática o necesidad que existe? Ajá. Y esa pega, ¿la hace el emprendedor solo o puede buscar asesoría o acompañamiento en la gente, por ejemplo, que está vinculada a la incubadora, para dar un salto más, para quemar una etapa más de su potencial, claro, emprendimiento? Nosotros estamos actualmente trabajando en el desarrollo de 3 programas. Ya no solamente nos vamos a dedicar a lo que era la incubación y el patrocinio, sino que vamos a tener inicialmente un programa de formación emprendedora, donde vamos a ver no solamente temas teóricos sobre emprendimiento, cómo bajar el modelo de negocio a papel, sino que también las habilidades que debe tener un emprendedor, porque eso también es súper importante. Perfecto. ¿Y cuáles son esas fundamentalmente, Fernanda? Hay gente que se autorreconoce, mira, claro, antiguamente se decía, yo no soy bueno para los negocios, porque vinculaba el emprendimiento actual con el negocio antiguamente. Hoy día, ¿cómo uno puede darse cuenta de si tiene dedos para piano, por hacer un parafraseo de algo más cotidiano? ¿Hay también instrumentos metodológicos que te permiten definir esas cosas? ¿Es una simple actitud de vida? ¿Por dónde va el poder definir mejor si uno tiene pasta o no para emprender? No es que digamos que alguien tiene o no tiene pasta para ser emprendedor, sino que hay personas que tienen esa capacidad de reconocer una necesidad. E incluso nos damos cuenta cuando estamos cerca de un emprendedor que siempre está viendo cómo puede solucionar algo. Eso es un ejemplo de la actitud que tiene un emprendedor. El emprendedor, por lo general, tiene un camino bien solitario, porque pasa momentos muy difíciles, pero se aferra siempre a su idea. Entonces, la capacidad que tiene también para reinventarse también es una característica bien importante.
En Estados Unidos siempre le han dado mucha importancia también a la capacidad de sobreponerse a la frustración o a los porrazos, como se le llama también en buen chileno, al fracaso cuando uno asume un emprendimiento, cuando no le va bien. ¿Eso es parte también del escenario posible que puede tener un emprendedor o emprendedora? Por supuesto, o sea, una persona que piense y diga yo quiero emprender tiene que saber que por lo menos va a fracasar unas 3 veces, como mínimo. Uh-huh. Y el fracaso para los emprendedores no es una situación vista como todos la vemos normalmente, o sea, no quiero fracasar, no. El fracaso, los emprendedores buscamos muchas veces esa oportunidad para poder aprender. Se habla mucho de lo que es la resiliencia. Así es. En el emprendimiento. Finalmente, Fernanda, cuéntanos qué expectativas tienen ustedes como incubadora, cómo esperan que se reciba la pega que ustedes van a realizar desde INACAP en este ámbito hoy día tan ciudadano. Antiguamente el emprendimiento era como visto como algo muy elitista. Hoy día claro, cualquier persona puede emprender, desde el más simple ciudadano, una dueña de casa, visionaria, que de repente tiene una buena idea. ¿Cómo quieren ustedes empoderarse, por llamarlo de alguna forma, en el tejido social acá en la ciudad de Coyhaique y en la región de Aysén? Bueno, uno de los objetivos que se nos hizo traer apegados a nuestra labor es que vamos a aportar en regiones y desde regiones. El emprendimiento es el motor de crecimiento del país y de las regiones, entonces las cartas están ahí. Nosotros no vamos a buscar acá ser protagonistas, sino que vincularnos a las redes que ya existen. De hecho, me gustaría destacar que está en formación hace aproximadamente 2 meses la red Pro Emprendimiento e Innovación de la región de Aysén, que es una red que integra a, por ejemplo, los cowork que existen acá en la ciudad, integra a los servicios como Corfo, se incorpora Pro Chile, estamos nosotros como INACAP y también como Centro de Emprendimiento. Hay una articulación entonces. Claro, entonces ya está esa iniciativa y me tiene muy contenta que haya nacido. ¿Por qué? Porque el trabajo colaborativo en el fondo es lo que va a entregar aporte para todos. Por cierto, tú estás en la incubadora hoy día y más allá de tu rol profesional y ejecutivo, ¿qué mensaje te gustaría transmitirle a la gente que nos está escuchando y viendo y que tal vez en más de una ocasión ha tenido el deseo, la convicción de querer emprender algo nuevo y transformarse en un emprendedor o una emprendedora? Hay una frase que leí cuando recién empecé a estudiar, no recuerdo de quién era, pero la frase siempre la he recordado. Dice que los locos abrimos el camino que los sabios después recorren. Los emprendedores somos los locos. En el fondo nos atrevemos a innovar. Y decirle a las personas que muchas veces reconocen problemáticas que se atrevan. Si la innovación no necesariamente significa tecnología, la innovación es una solución a algo que un problema que existe, pero de una mejor manera. Claro, no está todo hecho, eso también es muy justamente bueno. Si estuviera todo hecho, no habría espacio para poder innovar y emprender. Claro, sí. Ya, pero ¿nos das de nuevo ese sitio web con el cual uno se puede meter, digamos, para tener el primer ingreso? ¿Era www.redemprendimientoinacap.cl? Redemprendimientoinacap.cl, sí. Para también que usted lo recuerde. Nos pueden encontrar los días lunes y viernes en la sede de INACAP. Perfecto. Y los demás mañana, días de en horario de clases, digamos. En horario mañana de y tarde. Oficina, claro. Perfecto. Desde las 8:30, 9:00 hasta las 6:00 p.m. Lunes y viernes. Lunes y viernes. Martes, miércoles y jueves estamos en el Centro de Desarrollo de Negocios, en el mismo horario. Perfecto. En Condel. En Condel 23. Bien, pues, si usted no quiere ir, ahí tenemos la página web, redemprendimientoinacap.cl. Gracias, Ignacio. Ahí usted puede seguir las instrucciones o el viaje, obviamente, virtual que uno tiene que hacer para poder validarse y contactarse con gente de la incubadora de negocios de INACAP. O, como lo decía Fernanda, ir directamente a la sede en Las Violetas los lunes y los viernes en horario de oficina y los martes, jueves y miércoles y jueves al Centro de Desarrollo de Negocios, que está en Condel, frente a Aguas Patagonia, para que usted se haga una idea mucho más acabada. Muchas gracias, Fernanda. Muy didáctica tus respuestas y que les vaya muy bien, porque mientras más gente llegue a la incubadora, seguramente más emprendimientos vamos a tener ahí en ciernes para poder verlos a futuro desarrollándose. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bien, pues vamos ahora a escuchar a otra mujer. Escuchemos a Sandra Mianovich ahora. ¿La tienes ya? Con su
inolvidable Puerto Poyenza. Esta sí es una versión distinta. Luego seguimos abordando más noticias luego de esta agradable y necesaria conversación con Fernanda Guarda, la encargada de la incubadora de negocios de INACAP Coyhaique.